Hola a todos y bienvenidos a esta nueva sección que ya debutó en el anterior episodio de estos nuevos clásicos espectruneros, ¿no? Clásicos que ya merecen un puesto en el altar de los juegos de Spectrum. Y sí, este juego, Prince of Persia, es un juego de sobras conocido en el mundo de los videojuegos. Seguro que muchos conocéis Brother Boon, la compañía sacó este juego para diversos sistemas entre los que no estaba el Spectrum. Llegó a salir de manera oficial en el Amstrad CPC, si no recuerdo mal, en el San Coupé también de la época, pero el resto de sistemas, muchos de ellos quedaron sin su versión oficial, sobre todo, digamos y destaquemos, oficial. Recordar que este juego, estamos hablando ya de unos tiempos en que cuando ya despuntó, cuando ya tuvo su máximo apogeo, ya quizá ya estaba en el Amiga, ya estaba en el PC, ya y fue en esos sistemas donde realmente la pegó. Pero los amigos rusos, de nuevo, en el 96, de mano de Nikodim Romanov y DJ Music Soft de Rusia, como veis los dos, hicieron un port a Spectrum del juego, y la verdad que les quedó un port realmente fantástico. Y este juego ya lo veis aquí en Spectrum Computing, tenéis todo detallado. Es la web de referencia. Hoy por hoy, por desgracia, World of Spectrum ha dejado de ser la referencia hace mucho, y esta web ha cogido todo aquello que hacía grande a World of Spectrum y lo ha llevado a la actualidad. A ver, aquí veis que, bueno, versiones Amstrad CPC oficial, ¿vale? Aquí destacan BBC Micro, un oficial, Commodore 64, NES, Sega Master System, y ya os digo, yo, por ejemplo, donde lo jugué fue en PC, por ejemplo. ¿Veis? Aquí también destaca lo que os decía de Kedomark, la versión de San Coupé del agosto del 91, con un 96. Flipante. Pues nada, vamos a ver este juego que ya tiene sus años, muchos años, del 96, cuando el Spectrum había caído, en formato TRD o también en formato, lo podéis encontrar en formato TAP, ¿vale? En perfecto ruso, aunque llegué a ver una versión en inglés, pero bueno, poco texto tiene, ¿vale? Aquí tenemos incluso un walkthrough de cómo se lo pasan y diversas cositas más, ¿vale? Nos destacan los autores de ZX Megatape 1, algunas cositas más, el mapa y todo eso. Pues nada, esto ha sido lo que es la previa. Vamos a ver el juego en sí. Vamos a verlo en este... la verdad es que hay que reconocer que les quedó una versión absolutamente tremenda, ¿vale? Tengamos en cuenta que este juego no es oficial. O sea, es un juego del 96 con el Spectrum muerto comercialmente. Esto es a posteriori. Vamos a probarlo un poquito. Veis que, como veis, estoy poniendo el tab, que ha sido un recrack. Ya lo ponía ahí claramente. Y vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo ahora y ya veréis. La música reconocible. Game by Nikodim. La cosa de hablar encima, porque esa es la música tan épica de Prince of Persia. Y ojo, está hasta la presentación, ¿eh? O sea, en perfecto ruso, eso sí, los textos, pero está la presentación, donde aparece el Jafar aquel y coge a la bueno, el sultán, y coge a la chica. Bueno, ahora lo veréis, se está hecho igual. Pero bueno, tened en cuenta, va en el Spectrum, ¿no? O sea, tiene mérito. Vale, tiene mérito. Aquí le pone lo de los minutos que tiene para minutos. El tiempo que tiene para rescatar a la dama. Que hay que decir que el juego son 12 niveles. 12 niveles. O sea, ha respetado todo, ¿no? Todo a todo nivel. Respeta al 100% lo que es el juego original. En ese sentido. Y es flipante lo que vais a ver. O sea, destaco, no es un juego oficial, no es un juego comercial, supuestamente por la compañía original, sino por otros que lo han hecho. ¿Veis? Aquí está el juego original, es de Jordan Meixner, pero esta versión de Nikodim, la veis, música, Ringet, tal cual, Sprout,
From what's brought to you with all form. Ahí está. The most beautiful computer Spectrum Pentagon. Aunque se puede ejecutar en un Spectrum normal. Se puede llegar a ejecutar. Sobre todo, bueno, si la versión TRD, si tienes cualquier aparato de los que te soportan en los TRD, ya lo podéis poner en pues en, con la máquina, en la máquina real, en emulador, cualquier emulador que te soporte, bueno, la versión TRD que te soporte, obviamente el Pentagon, el Scorpion o máquinas similares, y la versión TAP, pues lo podéis poner. Yo, por ejemplo, te lo tengo puesto en 128, una emulación 128. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar a las presentaciones y cabalgamos. ¿Veis? Lo enlata, perfecto. Entendible, muy bien, el ruso, bueno, por desgracia no domino el tema. Y vamos a verlo, vamos a jugarlo. Hace mucho que no juego al Prince of Persia, o sea, me he olvidado bastante del mapa. Bueno, aquí había las dos opciones, lo que pasa, vamos a poner la de la derecha, creo que era la buena. Ahora no recuerdo lo que ponía en inglés, pero bueno, vamos para allá. No sé si a lo mejor era una continual o no, y es que ya ni me acuerdo, hace tanto. Vale, pues ya lo veis. Fijaos cómo se mueve exactamente igual que las demás versiones, siendo un juego absolutamente que no es oficial, ¿no? Pero no me digáis que no se mueve igual que se movía la versión de, bueno, en mi caso yo jugué mucho a la de PC, ¿vale? Y hay que decirlo que una de las cosas que quizá llame la atención que falta es el tema del sonido, por ejemplo, el sonido de los pasos que aparecía en la versión de PC, por ejemplo. Y algunos ruiditos que hay sonidos, ¿eh? No os penséis que es completamente mudo, pero faltan algunos. O sea, por ejemplo, aquí cuando pulsabas este resorte, aquí se oía un sonido de subir lo que es la verja, y aquí no se oía absolutamente nada. Quizá podían haber puesto algo, no sé. Pero bueno, veréis que sí que hay algunos sonidos, pero pocos, ¿vale? Todo se maneja fácilmente con los a la izquierda, derecha, arriba y abajo, y también obviamente el disparo, ¿vale? Para hacer el pasito corto, pues tienes que hacer así, pasito corto es pulsar el disparo y dirección, y te hace un pasito corto. Salto largo, pues es en diagonal y te pega el salto, ¿vale? Esto en sí es muy muy parecido a las otras versiones, ¿vale? Aquí hemos visto un pequeño bug, de hecho, por cierto. Hay cosas que tiene un pelín, bueno, que no son perfectas, ¿vale? En este caso, fijaros que ha habido un pequeño bug. Desconozco si es tanto de la versión TAP o ha sido un pequeño bug al ponerlo en el emulador, ¿vale? Bueno, aquí ya tenemos lo que es la espada. ¿Vale? Ya tenemos la espada, y aquí sí que ha salido el sonido. Por eso os digo que quizá podían haber puesto más sonidos. Desconozco el motivo de no haber puesto más sonidos, ¿vale? Pero bueno, en todo caso, no le resta la calidad al juego. Eso sí, pues ya lo habéis visto que no puede tener algún pequeño bug o alguna pequeña historia, ¿vale? Aquí vamos a saltar. ¡No! Madre mía, vaya muerte más idiota. Ay, bueno, me encanta que el movimiento, al igual que el original, si lo recordáis, respeta lo que hizo especial este juego, ¿no? El movimiento ese de la rotoscopia, ¿no? Esos movimientos pseudo realistas que eran espectaculares para la época. Lo recordáis, ¿verdad? Pues esto lo ha respetado. Y tiene para mí un enorme mérito, porque estamos hablando de un juego no oficial, ¿vale? No oficial. No olvidemos ese pequeño pero importante detalle. A ver, aquí me dejo caer suavecito, ¿vale? Ahí, ¿vale? Aquí quizá no hagamos locuras. Me voy un poquito para el borde y ahora hago el salto bien y no hago locuras. ¿Veis? Cuando cae aquello sí que hace un efecto un poco rarito, pero bueno, no es absolutamente preocupante, ¿vale? Y aquí me conviene el salto, y aquí me puedo coger, bueno, no he hecho falta, vale, voy a coger la espada otra vez,
Y a ver si ahora lo hacemos un poquín mejor, ¿vale? Vamos para adelante, ahí está la espada, ¿vale? Ahora me dejaré caer con precaución, no como he hecho antes. Y cojo la espada. Y ahora vuelvo a subir, ¿vale? Quizá lo mejor sea ponerlo en su versión TRD. A lo mejor la versión TAP sí que tiene algún pequeño problema y por eso me ha hecho ese pequeño bug antes, no lo sé, puede ser, ¿eh? No lo aseguro, pero puede ser, ¿vale? A ver si ahora no lo hago tan. Ahora voy a tener un poco más de cuidado. No quiero morir otra vez. Ahí, salto, ¿vale? Correr, bien. Ahora vamos para arriba. Vamos a saltar, madre mía. La verdad es que hace bastante que no juego, ¿eh? No solo a la versión Spectrum, sino al juego original. El mapa está respetado, ¿vale? O sea, quiero recordar que en todos los niveles. Si no es así, recordármelo, pero quiero recordar que sí. Vale, aquí estaba cerrado. No recuerdo si era por aquí. Ah, sí, sí que era así. Lo que me va a caer encima. Uf, no me ha caído encima de milagro. Vale, era por aquí. Claro, yo recordaba que era. Vale. Aquí lo hago caer otra vez. Venga, rómpete. Pero en mi cabeza va a romperse. Sí. A ver. Ahí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No debería de quitarme energía. Me extraña que no me la haya quitado. Bueno, mejor. No nos vamos a quejar, ¿eh? Si os parece. Vamos hacia adelante. Vale, aquí el enemigo. Vale. Que aquí sí que hay algo de sonido. Era importante saber. Hostia, el tío me está aguantando, ¿eh? A ver, me quedará un golpe, entiendo, ¿no? ¡Hostias! ¡Qué mal! Me quedaba un golpe solo. Madre mía. ¡Ah! ¡Horror! Volver a empezar. ¡Ay! Es lo que tiene no haber jugado hace bastante tiempo al juego. Vale. Vamos para abajo. También había un truco, yo lo usaba en versión PC, pero no sé si aquí valdrá. Que me lo traía el tipo este. Lo atraía por aquí. Lo que no sé si esto se podrá hacer en la versión. Creo que sí, ¿eh? Que lo atraías por aquí. A ver, a ver, a ver. Ah, ya no me ha pillado, no. No, hagámoslo legal. Pero había una manera de atraerlo y hacerle que muriera. Uy, ahí. Menos mal que me he cogido. Porque si no, ahí perdía energía absurdamente. Vale, bajamos. Seguimos por aquí. Subimos. Otra vez a hacer el recorrido por hacer el manqueo de antes. Ahí. A la segunda de la vencida. Bueno, sería la tercera ya. Vale. Aquí me dejo caer. No debería caerme al suelo. Cojo esto. Esto se abre. Me iré un poquito con precaución. No me quiero caer. Y aquí un salto. Vale. Perfecto. Vamos para allá. Sin parar. Me dejo caer. Ahí otra vez. Aquí hay que tener cuidado y rápido. Salto. Y otra vez. Ahora aquí salto. Y otra vez. La verdad es que ya tengo la espada. En un momentito. Bajamos. Bajamos. Espada en ristre. Y ahora volvemos a subir. Hacia arriba. Hacia arriba. Y volvemos hacia atrás. Aquí salto. Controlado. Aquí así. Y salto otra vez. ¿Vale? Aquí hay que tener cuidado que no me caiga. Me acerco. Y salto controlado. Ahí mejor. No quiero hacer locuras. Aquí hago así.
Aquí le doy a esto. 2, 3 y... Ah, cállate ya, hombre. Eso en lo que es el... Yo recuerdo que te quitaba vida. Aquí no, no me está quitando vida, pero en teoría debería de quitarla. Al menos eso es lo que yo recuerdo de la versión de 16 bits. Pueden ser pequeñas diferencias, pero yo recuerdo que eso te quitaba vida. O sea, no era conveniente tirártelo encima de la cabeza. Venga, ahora en teoría vuelvo a tener a este tío. 1, 2. Claro que podía haberle... Venga, este ya fuera, hombre. Ya está, toma el viento. Déjame en paz. Vale. Aquí puedo coger energía. Por lo menos podré recuperarla. Me bajo. Bajada. Cogemos la energía. Y sí, tiene el sonido. Ahora bajamos, nos giramos y nos descolgamos por aquí. Tendré que volver a luchar con él. Porque ahora estoy casi al principio del juego y tengo que luchar con el otro, que es el final de la fase. O sea, vale. Cuidado. 1. Como ha esquivado. Cuidado. 50 minutos me quedan. No voy a ver, no voy a jugar mucho más, pero yo admiro a la gente que se acababa el juego, ¿eh? Yo fui incapaz de acabar la versión PC. Bueno, pues sí, ya lo hemos logrado. Ahora está aquí la salida, que tenías que darle aquí y ya lo tienes. Y te vas a la puerta y hacia arriba te vas. Pues nada, primera fase conseguida y carga la siguiente, con los interludios incluidos. O sea, que... La verdad es que, claro, es un juego grande a nivel de cache, por eso este juego en original lo hicieron ya directamente en TRD. Aquí tenemos la clave, que entiendo que es lo del principio, ir a la izquierda será poner la clave, no lo recuerdo bien, pero creo que sí. Y bueno, ya estamos en la fase 2, ¿vale? Fase 2 con este enemigo ya nada más empezar, para que nos cueste poquito, ¿no? Avanzar ahí. Ahí vamos a ver. Hostia, sí que no lo recordaba que aguantaran tan bien las embestidas estos primeros, ¿no? Pero bueno, parece que sí. Lo aguantaban bien. Vale, lo he pasado. Bueno, lo que pasa es que he perdido mucha energía. Y bueno, aquí a lo mejor me agarro ahí y cojo la energía que hay aquí. 12 niveles. Recordarlo. Es un juego grande. 12 niveles. Ni más ni menos. Nada mal. Y bueno, vamos aquí. Los pinchos, los suyos, pones al lado de ellos y luego saltar. Porque si pasas de seguido, te pincha. Te matan. Vamos. Aquí nos conviene un giro. Saltar y ahora este salto y agarrarte en el aire, ¿vale? Como ya se hacía en la versión de 16 bits, igual, lo mismo. Bueno, otro enemigo. Recordar, es que este juego, ¿qué lo hizo grande? Pues esto, el movimiento, el tema de la rotoscopia. Luego los otros juegos lo mejoraron, posiblemente en todos los niveles, como el Flashback o otros. Pero este fue muy, muy, muy importante, muy épico. Y el Spectrum no lo tuvo de forma oficial. Han tenido que venir luego los rusos en el 96 y hacerlo, ¿no? Y lo hicieron pues para sus máquinas, las que soportaban los formatos TRD, como son pues Scorpion y otras, Pentagon. Estos modelos que fueron continuadores espirituales de nuestro Spectrum en aquellas tierras, ¿no? O sea, eso fueron, pues, bueno, unos años que para en este lado del planeta a lo mejor son muy oscuros para nuestra máquina, porque no,
aquí sí que realmente se fue todo al garete, pero allí pues siguieron desarrollando títulos. Algunos quedaron en demo, en cosas inacabadas, y otros como este pues sí que llegaron a buen puerto, ¿vale? Ahí está. Ahí volvemos a la batalla de espadas. Recordar que dándole arriba hacéis para, pues, podéis bloquear las estocadas, ¿no? Y dándole el disparo, pues hacéis lo que es la estocada, digamos, ¿vale? O sea que, bueno, ahora muerto. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya lo veis, Prince of Persia para ZX Spectrum, versión no oficial del juego. He puesto la versión TAP, desconozco si el bug aquel que hemos visto que se ha metido un poquito durante un momento, desconozco si pasaba, y no recuerdo muy bien si pasaba también en al ejecutarlo en TRD o ha sido algún problema de esa versión o no. Bueno, ahora mismo no lo recuerdo, lo reconozco, pero hay que decirlo que en todo lo demás hay que destacar. Gráficamente es como hubiera sido este juego de haber salido en la época. Yo lo veo así. O sea, hubiera sido así. El movimiento es igual al original. O sea, los movimientos están muy bien. El tema del respeto de los mapeados. Si te has aplicado en PC, pues te acuerdas del mapa, más o menos vas a pasar hacia adelante todo vas a pasar, sabes dónde están los enemigos, sabes más o menos cómo iba el mapa. Luego el tema del sonido quizá ahí flojea un poco porque te da la sensación de que faltan sonidos que se podrían haber puesto. No sé si el sonido de los pasos, todo el sonido de los pasos, pero quizá algo hubiera estado bien, ¿no? Ahí hay sonidos, pero son muy escasos. Luego, lo demás, perfecto. O sea, tiene y es lo que hubiera sido una versión de este juego. O sea, lo es, lo respeta y lo hubiera sido así. Yo creo que de haber salido hubiera sido así. Y sin duda es muy buen juego y un clásico, nuevo clásico, aunque sea del 96, es nuevo porque es de la época post comercial del Spectrum en nuestra parte del mundo, digamos. Allí a lo mejor sí que saquearon algunos juegos entre comillas comerciales, pero digamos que es un juego a posterior de nuestra época, llamémosla dorada, con lo cual entra dentro de este tipo de juegos y demuestra que el Spectrum aún le quedaba vida, que podía haber hecho más cositas, podía haber hecho más, que se están viendo ahora que hay mucha vida. Hay muchos juegos que se podían haber portado, este entre ellos, y ya lo veis, una versión absolutamente fantástica, que es fiel al juego original en todo el nivel y sorprende lo bueno y lo bien que está hecho, teniendo en cuenta que no es el juego original ni tiene el código del juego original. O sea, evidentemente no es el Jordan Mechner aquí, no hizo nada, no tiene nada que ver. Ni es Brother Boone la compañía que lo portó. No es como la versión Amstrad que sí que salió en la época. No, no, esta es una versión hecha en Rusia y vamos, que habrán tenido que, o no sé si coger el juego original. Me voy a pinchar a ver qué pasa. Ah, pues no te pincha. ¿Ves? Eso no debería ser así. Estos pinchos deberían de empalarte. Bueno, lo han hecho, pero tal. ¿Ves? Me han empalado, pero tarde. O sea, la detección de los pinchos no ha sido del todo correcta. Bueno, cosas que a lo mejor sí que podía estar un pelín más pulidas, hay que decirlo. Pero eso no le quita de que sea lo que podía haber sido la versión de haber salido la versión Spectrum de este Prince of Persia. Thank you.